Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma. La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy, hermanos y hermanas, jueves 7 de octubre, tenemos una hermosa memoria. María Santísima, Nuestra Señora del Rosario. Durante este año queremos subrayar todas las fiestas, memorias a María Santísima, nuestra Madre, porque, hermanos y hermanas, los dominicanos estamos celebrando un centenario mariano, 100 años de haber sido coronada María Santísima como reina protectora de este pueblo dominicano. En el año 1922, María Santísima fue coronada en el parque de la ciudad capital, Santo Domingo, Parque Independencia, como madre, reina, protectora de este pueblo dominicano. Que este año, hermanos y hermanas, sea un año de gracia para este pueblo dominicano, un año de bendiciones, un año de crecimiento espiritual, un año de prosperidad, un año donde logremos esta iglesia esta iglesia viva, esta iglesia dinámica, esta iglesia profética, esta iglesia con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, esta iglesia misionera, esta iglesia que late en la historia, escuchando el gemido de los hombres y las mujeres con los sentimientos del mismo Dios. Animémonos, hermanos y hermanas, que María Santísima interceda, que ella nos ayude, que ella nos proteja, que ella interceda para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos permita escuchar el latido de Dios en el corazón de los pobres, el latido de Dios en el corazón de cada hombre, de cada mujer que sufre, de cada niño. Intercede por nosotros, María Santísima, ayúdanos a crecer espiritualmente. Que recemos siempre el Santo Rosario con devoción, con entusiasmo, con alegría. Introdúcenos, oh Madre Santa, en el conocimiento de Jesucristo, tu Hijo amado, a través del rezo del Santo Rosario. Crezcamos, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Y la historia, desde la perspectiva bíblica cristiana, se acelera desde el estado de santidad, desde la iluminación, desde el despertar. Por eso Jesús, que es lo máximo que ha tenido la humanidad, acelera la historia y cambia el curso de la historia en solo 3 años. Cuando hablamos, hermanos y hermanas, de que no hay tiempo para perder el tiempo, que nos demos prisa y aceleremos la historia, estamos hablando a partir de este acontecimiento Jesús. Jesús en solo 3 años cambió el curso de la historia de la humanidad. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto del Salmo 39, el verso 13. Salmo 39, verso 13, dice: escucha mi súplica, Yahvé, presta atención a mis gritos, no te hagas sordo a mi llanto, pues soy un forastero junto a ti, un huésped como todos mis padres. Escucha mi súplica, Yahvé, presta atención a mis gritos. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, tenemos que hacer uso de este salmo en nuestras súplicas, nuestros gritos a Yahvé Dios? El silencio de Dios nos motiva a orar con este salmo. Escucha mi súplica, Yahvé, mi Dios. Escucha mi súplica, mi Padre bueno, papá. Presta atención a mis gritos. El grito de una madre suplicando por su hijo, el grito de una esposa suplicando por su esposo, el grito de unos padres suplicando por sus hijos,
el grito de unos hijos suplicando por sus padres, el grito de un pobre que no tiene su pan de cada día, gritar el grito de del hombre espiritual que busca el rostro de Dios, que busca abandonar un pecado que lo asedia, que busca una virtud, el grito. Presta atención a mis gritos, no te hagas sordo a mi llanto, pues soy un forastero junto a ti, un huésped como todos mis padres. Hermanos, hermanas, que este salmo nos inspire la confianza en Dios, que este salmo nos inspire gritarle a Dios y saber que ningún grito, aunque Dios haga silencio, queda sin respuesta de parte del Padre, Dios bueno y compasivo. Que este salmo, repito, nos inspire el llanto, el grito, el gemido ante Dios y al mismo tiempo la confianza ante Dios, sabiendo que ningún grito queda sin ser escuchado, queda sin ser atendido de parte del Dios bueno, compasivo y misericordioso. Gritémosle a Dios y esperemos con confianza. Gritémosle a Dios Padre y esperemos con confianza. Gritémosle a Dios Padre y esperemos con confianza. Así hoy la Biblia nos ilumina en este día hermoso de María Santísima, Nuestra Señora del Rosario. Adoremos a su Hijo amado y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Respondemos, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. El hermano Antonio hace su letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión
de María Santísima, Madre tuya y Madre nuestra. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San José y mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santa Juana de Chantal. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Joaquín, Santa Ana, Santa Mónica y San Agustín. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Pascual Barlón, San Juan de la Cruz y San Martín de Porres. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Cecilia y Santa Rosa de Lima. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Antonio Abad, San Antonio María Claret y San Antonio de Padua. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que envíes tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo,
ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.
Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.